Quiero agradecerle en nombre del Congreso de Quintana Roo la pronta disponibilidad de usted, del secretario técnico, que tan amablemente y tan rápidamente pudimos concluir este acuerdo. Desde luego el apoyo de la senadora Mayuli y Maribel por Quintana Roo, que nos ayudaron a cabildear que se pueda hacer de manera pronta. Creo que es una gran oportunidad para el Congreso de Quintana Roo. Ustedes saben que Quintana Roo es un estado joven, un estado atrasado en el tema de capacitaciones, en el tema de innovación y un poco rezagado, pensando que estamos en el sur y alejados de la capital y de los avances que se vienen llevando aquí. Creo que esta es una gran oportunidad para poder acabar con el rezago legislativo que tenemos en el Congreso, poder continuar la productividad que queremos llevar, instalar el servicio civil de carrera, que es sumamente importante para el Congreso de Quintana Roo, y desde luego el Parlamento abierto, y continuar con todas las capacitaciones que ustedes ya han venido haciendo a lo largo del país. Estoy convencido que el Instituto Belisario Domínguez es la institución más importante de Latinoamérica en cuanto a investigación legislativa, y debemos nosotros de aprovechar lo que representa el instituto y la disponibilidad que está teniendo senador junto con su equipo. Nosotros como Congreso vamos a aprovechar todas las capacitaciones, todo lo que podamos aprender y colaborar en conjunto. Le quiero agradecer personalmente por una colaboradora nuestra, que es la licenciada Nayeli, que la becaron ustedes y que ha estado creciendo y profesionalizando su carrera. Espero que muchos más trabajadores puedan también crecer. Y desde luego que sepan que tienen su casa en Quintana Roo algún día que estén por allá y puedan ver pues la agilidad de los cambios que estamos haciendo al interior y qué mejor que de la mano de ustedes. Así que muchas gracias, senador, senadoras, gracias por este convenio de colaboración y que sea por la mejora de Quintana Roo y del Congreso. Muchas gracias a todos.